Desde el 2017 a la fecha, el Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo, SINAE, impulsado por el Ministerio de Educación y profesionales en pedagogía, contribuye al mejoramiento del aprendizaje de los maestros, garantizando la permanencia de los alumnos en las aulas y reafirmando el compromiso para la mejora de la calidad educativa en el país. José Moreno, viceministro de Educación, dijo que el SINAE es una herramienta para potenciar y enriquecer las virtudes de los maestros por medio del apoyo de los 96 profesionales nombrados, de ellos 64 como coordinadores distritales y 32 como asesores pedagógicos que ya fueron capacitados y juramentados para el ejercicio de su función. Principalmente, la metodología, las estrategias de ambientación y el clima de las clases, además de la planificación de las cátedras y registro de los estudiantes, son las debilidades que evidenció una evaluación realizada por María Carolina Dionisio, asesora pedagógica en los municipios de San Pablo, San Marcos, Santa Cruz, La Laguna, Sololá. De tal cuenta, la profesional precisó que el respaldo que ofrecen ayuda a tener un sistema que brinda mejoramiento continuo a los procesos de aprendizaje y fortalece los conocimientos de los docentes. Ya en base en prioridad hemos iniciado a mejorar, a fortalecer, diría, estas debilidades encontradas y poco a poco pues darle ahí sí que mejoras a través de la planificación de mejora que practicamos con docentes y directores como retos, como metas que ellos deben de tener para conocer sus debilidades y fortalezas y así contribuir con la educación. Moreno, por su parte, expresó que desde el inicio del SINAE se han equipado a 267 distritos, convocando a los profesionales para dar cobertura a los 22 departamentos, con los que se espera que para el 2020 se hayan nombrado no menos de 2.800 asesores para todo el país. El Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo fue inaugurado esta mañana en el Palacio Nacional de la Cultura por el presidente de la República, Jimmy Morales, el vicemandatario Jafet Cabrera, además Óscar Hugo López, titular del Mineduc. El SINAE se divide en tres fases. La primera inició en el 2017 con presencia en 603 escuelas y atención a 4.630 directores, 1.800 docentes y 14 comunidades de aprendizaje distribuidas en 68 municipios de Petén, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, San Marcos, Quetzaltenango, Sololá y Totonicapán. La segunda comenzó en los municipios pendientes, entre estos Izabal, Zacapa, Baja Verapaz, Chimaltenango, Retauleu, Suchitepeques, Escuintla, Santa Rosa y Jalapa, mientras la tercera, ejecutada en 2019, completará la presencia en Zacatepeques, El Progreso, Jutiapa y Guatemala. La situación actual de SINAE, estamos en 9 departamentos, en 68 municipios, y la primera fase terminará cuando hagamos el resto de nombramientos con 95 municipios cubiertos. Los resultados preliminares de SINAE. SINAE ya llega a 640 centros educativos teniendo presencia de asesoría pedagógica. SINAE ya está modificando el quehacer docente de las aulas a través de una dinámica de potenciar y de enriquecer las virtudes de los maestros. Se tiene previsto contratar un aproximado de 2.493 personas. Para las tres etapas concluyeron las autoridades. Para DCATV Informo, Noé Pérez.